muchísimas gracias por estar con nosotros en Más Latina 96.5 FM y máslatina.com.mx. Yo soy Miguel Roche, me da mucho gusto saludarles este día 24 de junio. 24 de junio con mucha información, miércoles, un programa más dentro de esta época de pandemia, de temblores, de tormentas. Por cierto, quiero comentarles que estoy muy triste, pero ya me puse contento porque anoche en la tormenta, una vez más, tronó mi televisión, ya lleva como 4, es una televisión prácticamente al estilo de Frankenstein reconstruida porque ha soportado ya mil y un batallas, así que le agradezco mucho a don Rubén. Más adelante le voy a pasar su contacto porque es muy importante en esta época estar muy preparados, amigos. Desconecten sus aparatos, pero no tan solo eso, hay que tomar todavía un poquito más de medidas de precaución para que no truenen. Ayer tronaron focos, pantallas, aires acondicionados, bueno, de todo en Veracruz. Y además ya se viene el polvo del Sahara. ¿Qué más dice la gente? ¿Qué más va a venir en esta época? Terrible lo que ha sucedido en el año del 2020. Amigos, hoy, como se ha hecho una costumbre, también tendremos un invitado especial, un veracruzano. Ayer les adelantaba que Hugo Chávez, quien inició su carrera con Veracruz, pero después fue campeón del fútbol mexicano con el Monarcas de Morelia, estará con nosotros platicándonos su historia. Y mañana, otro campeón del fútbol mexicano, otro veracruzano que inició con Veracruz, Miguel Hernández, estará el día de mañana. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi querida Shari Trujillo? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, ya lista para estar platicando con todos ustedes y por supuesto de que ya se conecte Hugo Chávez y nos cuente todo lo que tiene que decirnos sobre los Tiburones Rojos, su paso por los Tiburones Rojos y quién sabe, ¿no? También un poquito más de su paso por la Liga Mexicana. Y pues ya aquí con mucho calor, yo esperaba el día lluvioso, yo esperaba más, un poquito más de fresco, pero bueno, ni modo, seguimos aquí derritiéndonos, cuídense mucho, tomen mucha agua. Antes de saludar a mis compañeros, quiero felicitar con mucho cariño a mi amiga Mary Jane, que hoy está cumpliendo años. Ahí está celebrando con sus hijos, con los nietos, bueno, con todo el mundo. Gracias, Mary Jane, por escuchar Súper Deportivo. Te mando un fuerte abrazo a ti, para el Bolos y para toda la familia. Que la sigan pasando bonito. Cuauhtémoc Zurita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo están, compañeros, amigos de Más Latina? Pues decías que ¿qué cosas más pasarán? Pues por lo menos ayer, récord de personas contagiadas en México, según los datos oficiales, más de 6,000. Así que pues desafortunadamente esto no para. Y respecto a nuestro invitado de esta tarde, yo creo sin duda de los 40, 50 jugadores veracruzanos del puerto que debutaron en estos años de 1989 al 2019, yo creo que Hugo Chávez es el más destacado de todos, el que mejor hizo las cosas y el que pues más en alto puso el nombre de los jóvenes veracruzanos en el fútbol nacional e internacional, incluso llegando a la selección mexicana. Sí, cómo no, la verdad que sí, es un veracruzano destacadísimo. Y de los pocos que han sido jugadores y técnicos del mismo equipo de Veracruz, solamente recuerdo a Eduardo Regis, a Carlitos Barra, que fue interinamente en algunas ocasiones, y a Hugo Chávez. No recuerdo por ahí a otro futbolista, a menos que Siliceo tenga otros datos. Carlos Siliceo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Migui? Pues pensé en Barra, pero lo dijiste, no se me viene a la mente algún otro, creo que un gran jugador. A ver, viene. Pirata. El Pirata Fuente, claro, sí. Ah, bueno, sí. Oye, yo ayer pensaba en el tema de Pedro, que quedó el apunte, con lo barato que han puesto en ciertos momentos, Miguel, la selección mexicana, en su momento Pedro pudo haber ido a uno de los moleros como el que fue Melitón, ese contra Paraguay, o sea, era de los ¿seguro? Mejores jugadores mexicanos en su momento, Pedrito Domínguez. Seguro que y, sí. Y bueno, Hugo, creo que también en su momento, aunque él sí tuvo la oportunidad, pero era un lateral derecho que estaba marcando pauta en el fútbol mexicano. Digo, por algo es de los jugadores
todo lo bueno que apareció en el Tiburón TV Azteca se lo llevaba para Morelia, ¿no? Hasta que ya después nos dejaron ahí tirados con el equipo ese que salía de la mano de Aguado y que acabó valiendo sombrilla y descendiendo de la mano como el Brasil del 94. Sí, la verdad que Hugo Chávez es un jugador muy dúctil, jugaba de lateral derecho, de medio contención, de volante por derecha, le pegaba muy bien a la pelota, recuerdo en Tigres ser un jugador que normalmente cobraba tiros libres, o sea, estamos hablando de un futbolista que lamentablemente, fíjate lo que son las cosas, ante Veracruz truncó su carrera jugando para el Puebla en un partido sin público en el Estadio Cuauhtémoc, donde Kleber le hace palanca y lo truena y no vuelve jamás a ese nivel ni a jugar Hugo Chávez, pero bueno, él ya no está. Oye, ya está poniendo Tibudatos que Joaquín Urquiaga y González China, efectivamente, González China también fue entrenador y jugador. Sí, también, sí. Y creo que ayer Pedro, como decía Carlos, pues deja ahí la palabra clave de lo que te hace ser y no ser, lo dice él, claro, la disciplina, la constancia en el trabajo, el no tirarte a la fiesta porque crees que ya llevas 20 partidos jugando, y pues Hugo Chávez fue un ejemplo de profesionalismo para que sirva para los jóvenes veracruzanos, y pues llegó hasta donde llegó. Y es que hay jugadores que se tiran a la fiesta, Cuau, antes, ¿eh? O sea, Pedro claro. Se tiró ya siendo titular en un equipo de primera división. Hay otros que antes no pueden, ¿eh? Pues o imagínate, sea, no imagínate a dónde van a llegar. Sí, no, terrible. Bueno, pues sí, ahí está donde llegaron, ¿no? Pulpos a sus piedras. ¿Cómo estás, Jorge Rafael? Bien, Miguel, un gusto saludarte. Aquí va, ¿me escuchas bien, Miguel? Batallando sí, un poco muy bien. Con el tema del wifi. Valórame, Miguel, porque estoy usando mis datos. Valórame. Pásame tu número de cuenta. Ya sabes que no hay problema. Okay. Tu número de tarjeta y los tres dígitos de atrás, pásame. Sí, ¿no? Oigan, quiero hacerles un reto. A ver. Ustedes a que ver. Se dicen hombres y no payasos. Ustedes que siempre me han demostrado. Bueno, el pulpo, quién sabe, porque se ha rajado en muchas. Pero hoy quiero que acepten este reto, que a mí me parece que el público, la afición veracruzana estará muy contento, muy contentos de darse cuenta que aquí tenemos hombres de palabra, verdaderos caballeros. Tienes razón, tal vez yo no. No, sí, también tú. Ya lo dijiste. Quiero retar a mis compañeros, al Pulpos, a Cuauhtémoc y a Siliceo, que incluso hasta Paco y Tibudatos también los reto, a que se rapen como yo. No. A que se rapen. Yo me rapé de niño N cantidad de años y no Miguel, va a Miguel, pero ¿qué nombre va a tener el reto para que lo sí, pero sí, a cambio de qué o qué? No, espérate, si yo no estoy calvo, yo no tengo que raparme. Los reto que se rapen como yo y juntos hagamos este programa, un programa divino, maravilloso. Acepta, sí, Miguel, que o sea, por esta ocasión, como calabaza. Por esta ocasión ganaste, perdí, ganaste el reto. No, nadie es más valiente que tú, Miguel. Qué decepción, de veras. El gran valiente. Zurita, ¿qué onda? No, pues estoy a Zurita. Me pongo de lado, compañeros, perdimos. ¿Sí? Te dijo ¿Acaso? Tibudatos que no, gracias, ya puso. Qué bárbaros, ¿eh? No, a ver, pero a Miguel están se lo tienes decepcionando que... A Miguel se lo tienes que manejar de forma diferente, Cuau, no es perdimos, es el ganó. No, qué mal están quedando con el público. Es presentárselo de forma diferente. Sí, hombre, qué pena. Espera, no, ofrezco unas disculpas a nombre de todos mis compañeros. Qué decepción, la verdad. Sí, yo te... Triste. Me uno, público. Bueno, público. No, público, les pido perdón por no querer raparme a Coco. Imagínate esta escena, Carlitos. Toda la mañana, Miguel, ¿cómo hago que estos canicos se rapen? ¿Cómo le haré? ¿Cómo? Ya se les voy a lanzar el reto. No, estoy muy decepcionado, muy triste, sí, pero qué bueno. Decepción, amigos. Ya, porque ya seguro. Se definieron. Espérate, Jorge, oigan. Les voy a lanzar el reto porque seguro aceptan. Ya se definieron. Está bien. Vamos a ir a la pausa. Doña Tere, comida yucateca, llama al 2299-288150, queso relleno, pollo en escabeche, chirmole, relleno negro, castacán, mukbil de pollo, cochinita, pan de cazón que me acabo de disfrutar, un pan de cazón espectacular, no sé si lo han probado, queridos amigos, no. Pero es uno de los platillos más exquisitos de la gastronomía mexicana, no tan solo la yucateca, puchero de tres carnes, tamalitos yucatecos, llama
al 2299-288150. Doña Tere, comida yucateca. Miguel, sí quiero raparme. Adelante. Pero, mira, ya me mandaron un mensaje. Pelón, duermes en el cuarto de visitas, entonces... Sale. Yo no mando, volvemos. Así que... Volvemos. La ciencia del jabón. Así es como mata el coronavirus. Los desinfectantes a base de alcohol también son efectivos, pero el jabón es una forma muy eficiente de matar el virus cuando está en la piel. Los virus pueden estar activos fuera del cuerpo durante horas, incluso días. Los desinfectantes, líquidos, toallitas, geles y cremas que contienen alcohol son útiles para eliminarlos, pero no son tan buenos como el jabón normal. Las autoridades de salud nos han estado dando dos mensajes. Una vez que tiene el virus, no hay medicamentos que puedan matarlo o ayudarlo a deshacerse de él. Pero también, lávese las manos para detener la propagación del virus. Esto parece extraño. No puede, ni por un millón de dólares, obtener un medicamento para el coronavirus, pero la pastilla de jabón de su abuela mata el virus. Entonces, ¿por qué el jabón funciona tan bien en el SARS-CoV-2, el coronavirus y, de hecho, la mayoría de los virus? La historia corta. Porque el virus es una nanopartícula autoensamblada en la que el eslabón más débil es la bicapa lipídica, grasa. El jabón disuelve la membrana grasa y el virus se desmorona como un castillo de naipes y muere, o más bien, deberíamos decir que se vuelve inactivo, ya que los virus no están realmente vivos. La historia un poco más larga es que la mayoría de los virus consisten en tres bloques de construcción clave. Ácido ribonucleico, ARN, proteínas y lípidos. Una célula infectada por virus produce muchos de estos bloques de construcción, que luego se autoensamblan espontáneamente para formar el virus. Críticamente, no hay enlaces covalentes fuertes que mantengan estas unidades juntas, lo que significa que no necesariamente necesita productos químicos fuertes para separar esas unidades. Cuando una célula infectada muere, todos estos nuevos virus escapan y luego infectan otras células. Algunos terminan también en las vías respiratorias de los pulmones. Cuando tose. Dice Rubén Ronquillo, ¿qué le pasó a Rochigreñas? Nada me pasó, al contrario. Yo creo que me veo muy bien, así ya me voy a quedar por siempre. Oye, subiste una foto ayer. Por tu plato. Subiste una foto ayer donde traes el cubrebocas aquí arriba, ¿no? No. Dice Eduardo Larrañaga, pa, el temblor así dejó la carretera de Oaxaca sin nada como tu cabeza. Cabeza. Miguel Rizo. Rocha, manda saludos a Ricardo Hernández, alias Ricky, es fiel seguidor del programa. Gracias, Ricardo. Alberto Hernández, un gran abrazo. Tito Ubier, saludos para todos. También fue nuestro querido Batata, fue técnico, pero hablo de veracruzanos, porque González China no es veracruzano, Batata no es veracruzano. Tampoco, o sea, me refería más que nada a veracruzanos que hayan jugado con el equipo de Veracruz y que además hayan sido entrenadores del equipo. A eso me refería. Pero bueno, estamos a la espera de que se acomode ahí Hugo Chávez. Está peleando con el teléfono. Mi Hugo Chávez, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Te veo ahí peleándote con el teléfono. ¿Qué pasó? ¿Ya te escuché? Muy bien, mi querido Hugo. ¿Dónde andas, Hugo? Morelia, ¿ya estamos al aire o no? Todavía no. Ya estamos al aire. Ten cuidado, Hugo, a ver, no vayas a decir una peladez. No, está permitido, puedes decir lo que quieras. Oye, Hugo, ¿qué hace Morelia? Andamos acá en Morelia, Miguel. Pero ya tenías que estar en Mazatlán, Hugo. Tendría, pero bueno, no salió como esperábamos. ¿Qué tal eso? No, pues no. No se dio la oportunidad de ir al proyecto de Mazatlán y pues bueno, estamos esperando. Oye, Hugo, pero un campeón con Morelia como tú, que estás identificado, ¿qué sientes? Que se vayan. ¿Cerca de qué? ¿De que se vaya? Sí, claro. Que se aparezca. Bueno, pues muy triste, digo, realmente llevo pocos días aquí en Morelia y pues la gente que te ubica todavía del campeonato, ya casi 20 años, pues te externa su sentir, ¿no? Y la verdad que está muy acongojada la afición. La verdad que se siente la tristeza, ¿no? Y yo como parte de esa historia del Morelia, como jugador, bueno, también triste de llegar a la ciudad y saber que ya no va a haber fútbol de primera división, ¿no?
Muy bien, mi querido Hugo, pues ya también tendremos oportunidad de platicar acerca de esta situación que viven los morelianos, un tema de depresión futbolera. Sí, en los Tiburones de Hugo Chávez aparece que jugaste 4 torneos con el Veracruz en la 93-94, 95-96, invierno 96 y verano 97, 43 partidos, una expulsión contra Pumas, 3 goles. Y fuiste dirigido, bueno, aquí no tengo los técnicos, pero ahorita tú nos vas a contar. Creo que ya se fue Hugo, ya no lo veo por ahí. Ahí está. Bueno, Hugo, debutaste en el 93-94, ¿quién te debutó, el Maño o quién? Maño Ruiz. El Maño Ruiz. ¿Cómo se da tu llegada al equipo de Veracruz? ¿Quién te observa, quién te invita a entrenar primeramente y después ya a debutar? Bueno, yo llego después de un mundial sub-17, por ahí del año del 93 justamente, y se da un torneo después de regresar con la selección del mundial, un torneo a Cozumel, que era dirigido ese equipo de tercera división por Nino Rivas. Entonces me dan la opción de quedarme a descansar o bien irme con el equipo, ¿no? Entonces era un equipo realmente conformado por gente mayor, la mayoría tenían 20, 22 años, 18, 19, yo tenía 16 años. Entonces, bueno, yo lo que menos quería era descansar y parar, entonces me toca ir, bueno, decido ir al torneo este, era un torneo internacional, y nos toca la fortuna de salir campeones. Yo con 16 años me dan el gafete de capitán en ese equipo. Y pues bueno, salgo goleador de ese torneo porque jugaba de media punta yo con Nino Rivas. Era el capitán y nos toca eliminar en semifinales a Chetumal, que era dirigido por el Maño Ruiz. Yo no sabía, ¿verdad? Pero bueno, en ese partido me toca realmente hacer un gran partido. Metí 2 goles. Me hicieron un penal, di un pase para gol y traía el gafete de capitán. Entonces yo creo que eso le llamó la atención a Maño Ruiz, porque terminamos siendo campeones. Y bueno, el siguiente torneo, cuando termine ese torneo de terceras y segundas divisiones, llega el Maño Ruiz a dirigir al Veracruz y me comentan que lo primero que pidió fue a un jugador que era capitán de aquel equipo, ¿no?, que lo eliminó en semifinales, y sabía que era de Veracruz. Entonces que empezaron a preguntar que quién era, ¿no?, la persona esta, y bueno, llegaron a la conclusión que era yo, y yo ya estaba por empezar mi entrenamiento en las canchas adyacentes al estadio. Y ahí llegaron a decirme que tenía que irme a entrenar con el primer equipo. Ya eran las 4 de la tarde, tuve que salir corriendo para llegar a la práctica. Y así fue como inicié entrenando en el primer equipo ya, ¿no? Oye, Hugo, pero a ver, sales corriendo, llegas a la práctica. ¿Dónde fue la práctica? Y llegas diciendo que, oigan, yo soy aquel, ¿o cómo fue? Aquí estoy, Maño. No, fíjate que me metieron al Maño. Me metieron al Maño, sí. Saludos, Pulpo, saludos. Saludos. La verdad que ya quería estar con ustedes platicando, porque ya los extrañaba. Siempre los escucho, pero ya los extrañaba. Pero bueno, estábamos entrenando en Leyes de Reforma, en la Valentín Ruiz, y me dicen, ¿sabes qué, Hugo? Tienes que irte al primer equipo porque te están esperando allá. Pues yo obviamente con cara de asombro, pero emocionado. Llego y recuerdo que el pelón, Saúl Ferrer, que era el utilero, pues llegué con él, porque pues yo dije, bueno, ¿a dónde me dirijo, no? Y me acuerdo que me metí al vestidor del primer equipo, que yo recuerdo que antes para entrar a ese vestidor era imposible, de verdad que era imposible, ¿eh? Te comento esto porque después vamos a llegar a un acontecimiento ahora que dirigía el equipo, sí, del Veracruz. Y recuerdo que cuando me vio adentro del vestidor, hasta se espantó el pelón y me dijo, ¿qué haces aquí, niño? Y le dije, pues me mandaron porque
pues me dijeron que iba a entrenar con ustedes. ¿Con quién? Me dijo. Digo, con el primer equipo. Por eso, ¿pero quién eres tú? Dije, no, pues Hugo Chávez. Entonces ya me dijo, no, no, no. Tus uniformes están en el otro vestidor donde se cambian los chamacos, güey. Los morros. Los morros. Y ya, pues entonces salí nuevamente al vestidor, que siempre ha sido como donde dejan todas las cosas, casi que la bodega del estadio. Y ahí, entonces, en lo que me cambié, en lo que subí por las escaleras del estadio, nunca lo voy a olvidar, ¿eh? Pareciera que fuera ayer. Recuerdo que eran como las 4:15 ya, y estaban en la charla previa al entrenamiento. Entonces, imagínate yo subir esas escaleras, se me hicieron eternas, que son como 8 escalones, ¿acaso? Se me hicieron eternas, y luego partir plaza, porque como todos ya estaban ahí, entonces yo llego tarde. Imagínate lo que habrán pensado, dejarle Medina, un Martín Yamazaki, un González China, un Pascual Ramírez, un Jorge Comas. Entonces, pues bueno, dije, órale, quería ser torero al ruedo. Entonces así fue como llegué, y ya me dio la bienvenida el Maño Ruiz, que en paz descanse, y así les comentó, le dijo, miren, es Hugo Chávez, acaba de venir un mundial, seleccionado nacional, acaba de ser campeón en un torneo donde me eliminaron por culpa de él, dice. Y pues bueno, hay que darle la bienvenida y la fila, ¿no? Pues hay que apoyarlo. Y así fue como empecé yo a entrenar, y a raíz de ese primer entrenamiento dije, de aquí soy, no me quiero bajar. Y afortunadamente después de ese primer entrenamiento, por ahí de, pues si no mal recuerdo, junio, julio, por ahí, que empecé a entrenar con el primer equipo, ya en octubre, en noviembre, debuté a la edad de 17 años, recién cumplidos casi, ¿no? Mira, qué buena historia, mi querido Hugo. La verdad que es una historia que muchos hubiésemos, me incluyo, a pesar de que, bueno, mi experiencia fue otra, haber vivido, ¿no? Tú cumpliste algo que muchos hubiésemos querido hacer. Sí, sin duda. Digo, yo creo que, obviamente que tú eres afortunado, siempre te lo he dicho, por poder seguir cerca del fútbol, ¿no? De tener un espacio donde se habla de deportes, y bien, pero de fútbol siempre. Eso es importante, Miguel. Al final, yo creo que el seguir tu pasión es importante para la vida misma, ¿no? De uno como profesional. Muy pero bien. Sin duda, haber debutado, haber jugado primera división, yo creo que es el sueño de casi de la mayoría de los chavos, ¿no? Oye, Hugo, ¿quién? Sí, adelante, Siliceo. Pero las emociones, Miguel, o sea, estás hablando de la idea de cumplió su sueño, ¿no? Pero esto que platica Hugo, o sea, tuvo que haber sido en reloj 30 minutos, o sea, de que alguien lo fue a buscar al Valentín Ruiz, que Hugo, que seguro ya estaba empezando a entrenar, se quitó los tacos, se puso los tenis, salió corriendo con su taquera, llegó al estadio, habló con el pilón, y luego, o sea, eso que te diga, la escalera para salir al campo es mínima, y Hugo te dice, se me hace eterno, y luego digo, aso, y encima voy a tener que llegar con todos estos caballos a que vean al niño de 17 años que llegó tarde y que me van a pegar y que no sé qué, o sea, tiene que ser, o sea, emocionantísimo, y creo que nadie te prepara para eso, la verdad que antes, claro que no. Antes no había tanta preparación para el futbolista previa a una primera división, y la verdad que yo lo aplaudo siempre, lo he dicho, que mientras mejor preparado llegue el futbolista hacia una realidad que le va a tocar, que es una burbuja, realmente es una burbuja, difícilmente el que te va preparando te lo va a explicar tal cual porque no lo vivió. Pero con sus herramientas profesionales, por ejemplo, un psicólogo deportivo, te va a decir más o menos a lo que te vas a enfrentar. Claro. Pero nunca va a llegar realmente a la esencia misma del momento exacto, de lo que te pasa por la cabeza. Y eso es muy importante. Yo siempre he dicho que nosotros como exjugadores tenemos que seguir buscando nuestra preparación profesional, si te dedicas a ser director técnico. Pero sí,
creo que estaría padre, imagínate, un psicólogo deportivo que haya sido jugador y que haya sido jugador de alto rendimiento, que haya jugado. Yo siempre he dicho que ahí, lo que tú vas a demostrar o vas a explicar o vas a enseñar es siempre con la perspectiva donde tú llegaste, ¿no? O sea, si yo quiero explicarle a alguien qué se siente ser campeón es porque yo lo viví, no porque me lo cuenten, porque no va a ser lo mismo. Claro. Entonces, obviamente que esa sensación de que dices, desde los 8 años estoy luchando, peleando por llegar a ser alguien en el fútbol, a debutar en primera división. Yo llegué al estadio, hace rato estaba entrenando con mi equipo, me estaba vendando, recuerdo, pero realmente fue una sensación de decir, estoy a punto de lograr mi objetivo, pero falta aún mucho camino por recorrer, porque si bien antes, lo que tú dices, el primer entrenamiento te llenan de patada a los jugadores para ver de qué estás hecho, ¿no? Claro. Entonces, es importante hoy, y aplaudo toda esa preparación que tienen los chavos para llegar a primera división, y pero pues que nadie se le va a contar mejor que un exjugador, ¿no? Son las 2 de la tarde con 27 minutos. Cuídate del coronavirus. Movilízate, te ayuda a tramitar tu gestoría vehicular sin salir de casa. No te expongas, solo manda un WhatsApp al 2293-569153 y te decimos cómo en Movilízate. Volvemos. ¡Gracias!
veterinaria Servipes, amigos, ¿cómo andan del peludito? Hoy es miércoles de ducha en veterinaria Servipets. Visítanos en Isabela Católica 748 en el fraccionamiento Reforma o agenda tu cita al 142-8586. Amigos, con este tiempo de lluvias, tu peludito seguramente ya no huele tan bien, así que es momento de llevarlo a veterinaria Servipets. Adelante, compañeros. Bueno, Hugo, antes, adelante, Shadi, adelante. Primero las damas. Claro, muchas gracias. Hugo, buenas tardes, te saludo con mucho gusto. Y bueno, la verdad es que no es por echarte flores, ni mucho menos, pero a mí me gustó mucho cómo dirigiste los partidos con los Tiburones Rojos cuando fuiste director técnico. Incluso pues obtuviste el único triunfo en aquel entonces contra Xolos. Te tocó a ti. Pero ¿qué pasó internamente que no te dejaron o no te dieron la confianza para continuar con los Tiburones Rojos? Bueno, ¿qué pasó? Yo creo que tal vez no tuve la fuerza junto a un representante, por ejemplo, ¿no? O sea, mi cuerpo técnico, pues realmente éramos gente de aquí, de allá, de Veracruz. Martín Calderón, el mismo Mar Altamirano, preparador físico. Y en su momento yo se lo llegué a comentar a Fidel Curia, al señor. Le dije, mire, usted no sé por qué está buscando fuera, aquí me tiene, deme el respaldo y yo le voy a hacer jugar a su equipo. Yo le voy a hacer que el equipo juegue bien. Entonces, bueno, a él después, como dueño de un equipo, pues le llegan los representantes, ¿no? Los representantes de Ciboldi, los representantes de Matías Almeida, los representantes de muchos entrenadores que quieren poner a su entrenadora a trabajar en un proyecto que si bien se sabía a grandes rasgos que iban por el billete de don Fidel, ¿no? Iban por el billete de a ver qué sacaban, o sea, porque sinceramente, si tú te pones a ver, digo, guardando las proporciones, ¿no? Llega Siboldi, que venía de ser campeón con Santos, pero Siboldi, su nómina era... No sé si se puedan decir cifras aquí, pero de 2 millones de pesos. De 2 millones, ¿no? Entonces, tal vez mi cuerpo técnico junto conmigo ganábamos, íbamos a ganar 500 mil pesos, 600 mil pesos. Entonces, creo que había una gran diferencia, creo que en el aspecto económico, creo que en el aspecto de estilo de juego, de modelo de juego, como le quieran llamar, pues creo que no se vio una diferencia abismal entre un sueldo de 2 millones a un sueldo de que íbamos a percibir nosotros de 500 mil pesos. Al final creo que eso no está peleado con la calidad que tengas tú como técnico. O sea, yo venía de entrenar en fuerzas básicas, de viajar con fuerzas básicas de una tercera división donde si bien tal vez es una tercera división, pero 50 fechas en primer lugar se dice poquito, rápido, tal vez, ¿no? No, es más difícil en tercera. Exacto, o sea, llevábamos 50 jornadas invictos, teníamos la mejor defensiva, la mejor ofensiva, teníamos a los dos goleadores de la región, estábamos en quinto lugar nacional de 230 equipos, y el equipo jugaba por nota, yo recuerdo, tenía grandes jugadores, como los tuve en Veracruz, realmente en Veracruz había muy buenos jugadores, pero... Bueno, desgraciadamente, como siempre se los he comentado a ustedes como periodistas, no se le da el valor suficiente al jugador hecho en casa o al entrenador hecho en casa, o al Made in México, ¿no? Hecho en México. Tiene que venir un argentino hablando así, querido, y no, y los microciclos, y vamos, y ponamos, y macrociclos, y todo el mundo dice, ¡ay, wow! Tata Martino, Robert Dante Siboldi, dice que va a trabajar 24 horas los 7 días de la semana y que va a ver videos y que no sé qué. Uno lo hacía, Shaidi, uno lo hacía. Si tú preguntas lo que es mi gestión como entrenador de Veracruz, yo me metía 24-7 por el equipo, porque era mi oportunidad, era la oportunidad de oro que yo anduve buscando. Entonces, pregúntale a los jugadores los videos que yo les pasaba, los
¿cuántos partidos tenía yo que estudiar para meter un partido en 20 minutos, que es el tiempo que tienes la atención del jugador? En una conferencia, por ejemplo, tienes 20, 25 minutos máximo, después ya empieza como que a distraerse el jugador. Entonces, realmente creo que yo no tenía ese respaldo, tal vez, de un representante, no lo tengo, tal vez. Tal vez mi peor error fue, o no, no error, pero mi peor obstáculo fue haber sido de ahí mismo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también se manejan otros intereses en el fútbol, y hay que decirlo, o sea, realmente llega Siboldi, pregunten ustedes como periodistas quién lo llevó, quién es el que estaba detrás de, quién es el que estaba detrás de los jugadores que llegaron al Veracruz, que lo hundieron al final, lo hundieron, pues bueno, todos sabemos que era Memo Lara, ¿no? Entonces, al final, el Presi sale diciendo que Memo Lara era el amigo de, era su amigo y que no sé qué, que él le había prestado jugadores. Eso le dijo a él. Pero si tú dices, ok, voy a llevar a Miguel Rocha, y yo le digo a Miguel Rocha, oye, ¿cuánto ganas, Miguel? 200 pesos, ok. Vas a ganar 400, pero los otros 200 me los vas a dar a mí, ok. O te voy a hacer ganar 300 y esos 100 más me los vas a dar a mí. Y es a valores entendidos. Entonces llega el representante y le dice a don Fidel, ¿sabes qué, Fidel? Pues yo no te voy a cobrar. Yo sé, yo conozco el fútbol, yo tengo jugadores propios, yo te los voy a prestar. Mentira, ¿quién presta jugadores? Hoy en día, ¿quién presta jugadores? Sin sacar un beneficio, Miguel. Shairi. Entonces, creo que esa parte, por eso yo no me quedé en el club. Yo por eso renuncié. Cuando me ofrecieron a mí ser el tercer auxiliar de Siboldi. Iba a ser auxiliar de dos argentinos más, que no se sabía ni quiénes eran. Uruguayos, creo que son. Uruguayos, perdón. Que no sabía ni quiénes eran. Y yo, la verdad, yo soy una sola pieza. Ustedes me conocen, yo soy una pieza. Y yo le dije al doctor Mario Trejo, ellos me hablaron, y ahí Tejeda me habló cuando yo estaba aquí en Morelia. Y le dije, ¿sabes qué, Yair? Esto no se habla por teléfono. Yo voy a ir la próxima semana a Veracruz y listo, vamos a hablar, vamos a platicar de frente, como a mí me gusta. Entonces, cuando llego, pensaban que yo iba a regresar a la institución. Pero imagínate, Sinteo, Shai, imagínate, Miguel. Yo lo sé perfectamente, Hugo. O sea, imagínate que yo llegue. Yo creo que la estrategia era esta, ok. Si no gana ningún partido el Siboldi, ahí está Hugo. Total, él es institucional. E iba a pasar, ¿eh? Por cómo se venía dando la situación. Yo se lo dije a Yair en su momento. Listo, güey. Siboldi cree que llega al Santos. No va a llegar al Santos. No tiene los jugadores que tiene el Santos, sin demeritar a los jugadores que había en Veracruz. Y no tenían el envión que ya venía con ellos, con Santos, que aprovechó Siboldi y que tiene su mérito, porque gran mérito, porque él nada más los encauzó, era un equipo consolidado ya. Sí. Entonces, el mérito de Siboldi, de estar director de Fuerzas Básicas, fue ver qué le dolía al equipo, qué pedía el jugador al entrenador anterior. Entonces, eso se lo empezó a dar a Siboldi con creces, aterrizó en un campeonato, pero yo te digo, o sea, sinceramente, lo que ellos querían era, ok, ahí está Hugo, se va Siboldi, como sucedió, pues que llegue otra vez Hugo. Pero imagínate yo cómo voy a hacer jugar a mis jugadores después de ser el tercer auxiliar, siendo como una red, si quieres, en un estadio, ¿no? Sí, no, creo que la red tendría más importancia que un tercer auxiliar, porque realmente yo iba a ser como un mueble más ahí. Entonces, hay algo que se llama dignidad, hay algo que se llama ética, y que creo que siempre tienes que ir con eso de frente. Vamos a hacer la pausa comercial, mi querido Hugo. Vamos a hacer la pausa para seguir platicando contigo.
Te manda saludos Alberto Sosa. Dice, de parte de Carlos Sosa y el viejo Félix del Estadio Pirata Fuente. Ricardo Salas, saludos al panel. Un buen jugador, Hugo Chávez, muy bueno. Muy bien, Alejandro Chantrés, que cuentes alguna anécdota de vestidor. Jair Armenta, saludos a todos. Qué padre programa, mis compañeros de FedEx y yo, no nos los perdemos. Hacemos la pausa y volvemos. Nunca es tarde para conocer algo nuevo. La higiene íntima ahora te dará mayor confianza y seguridad. Con Vida Bidet te sentirás siempre fresca, limpia y mucho más cómoda. Instalarlo y usarlo es muy sencillo. Acciona la perilla giratoria y decide la intensidad de la presión. Por otro lado, el agua que utiliza Vida Bidet proviene directamente de la tubería y es independiente a la que se encuentra en el depósito de agua. Gracias a esto, el agua es limpia y es la misma con la que te bañas o lavas los dientes. No requiere de baterías o energía eléctrica y su instalación es tan sencilla que no requiere plomero. Con Vida Bidet, beneficias tu higiene íntima, tu economía y ayudas a conservar el medio ambiente. ¡Pídelo ya! Que suene la música, la que me enciende el corazón. Música más latina, la que da me vida, gusta. La que me lleva esa canción. Ahora enciende la luz, a tus penas salida. Dale camino a la felicidad, con tus sentidos a cantar. Con más latina. Hola, ¿qué tal amigos de Más Latina 96.5 FM? Si quieres encender tus mañanas, te invitamos a que nos acompañes de lunes a jueves a partir de las 9:30 de la mañana y hasta las 12 del mediodía en Sacúdete. Música, entretenimiento y mucho más. Lalo Durán y Marlene Aguirre te esperan cada mañana en Más Latina, enciende la radio. Más Latina, la empresa radiofónica con mayor cobertura en el estado de Veracruz. Llegamos a millones de personas. Nuestra señal impacta la zona centro, zona sur y zona golfo, con altos índices de radioescuchas que nos brindan su confianza cada día. También nos escuchan en todo el mundo a través de nuestra aplicación. Somos una empresa 100% veracruzana. Somos Más Latina 96.5 FM. Enciende la radio. Más Latina, la empresa radiofónica con mayor cobertura en el estado de Veracruz. Llegamos a millones de personas. Nuestra señal impacta la zona centro, zona sur y zona golfo, con altos índices de radioescuchas que nos brindan su confianza cada día. También nos escuchan en todo el mundo a través de nuestra aplicación. Somos una empresa 100% veracruzana. Somos Más Latina 96.5 FM. Enciende la radio. Más Latina, la empresa radiofónica con mayor cobertura en el estado de Veracruz. Llegamos a millones de personas. Nuestra señal impacta la zona centro, zona sur y zona golfo, con altos índices de radioescuchas que nos brindan su confianza cada día. También nos escuchan en todo el mundo a través de nuestra aplicación. Somos una empresa 100% veracruzana. Somos Más Latina 96.5 FM. Enciende la radio. Más Latina, la empresa radiofónica con mayor cobertura en el estado de Veracruz. Llegamos a millones de personas. Nuestra señal impacta la zona centro, zona sur y zona golfo, con altos índices de radioescuchas que nos brindan su confianza cada día. También nos escuchan en todo el mundo a través de nuestra aplicación. Somos una empresa 100% veracruzana. Somos Más Latina 96.5 FM. Enciende la radio. Estamos de vuelta en Super Deportivo, dice Irán Barrientos. Saludos a Hugo Chávez. Lo recordamos cuando vivía en Casastanza por el sindicato, que siempre iba a comer picadas de leña, de leña, dice. ¿Es cierto eso, Hugo? ¿Cómo? Si yo puro atuncito comía. Me cuidaba. Oye, Hugo, regresándonos un poquito a la época de futbolista, de tiburón, digo, ya tendremos oportunidad otra vez de platicar de lo mal que se hizo en los últimos tiempos, pero
hablando de cosas más amables, más alegres, en ese equipo de Veracruz, ¿cómo se da tu debut? ¿En qué momento? ¿Qué te dice el Manny para entrar? ¿Estabas nervioso? ¿Pudiste dormir? ¿Ya lo tenías planeado? ¿Ya lo tenían planeado o fue así nada más? Fíjate, Miguel, que siempre me he caracterizado, y te lo hablo así en primera persona, porque yo siempre dije desde que empecé en el fútbol, tengo que ser el mejor, tengo que destacar en todo momento. Entonces, cuando me seleccionaron, recuerdo bien el entrenamiento, e hicimos un interescuadra y yo siempre me gustaba ser el mejor. Entonces, nos juntó Juan Manuel Álvarez, que era el entrenador de la selección mexicana en ese entonces, sub-17, que había visto algunos jugadores. Entonces yo llegué con mi mamá y le dije, mami, soy seleccionado nacional, sin yo saber que iba a hacerlo más adelante. Y pasó lo mismo cuando yo debuto. Haz de cuenta que yo empecé a entrenar con el primer equipo y yo le decía a mi mamá, mami, pronto, que paz descanse, mami, pronto voy a debutar. Y mi mamá siempre me decía que sí, sí, hijo, sí, sí, no te preocupes, vas a ver que sí. Pero cuando yo jugaba los interescuadras y a veces me ponían la casaca de titular, estoy hablando de 16 años yo tenía. Entonces, pues antes los jugadores eran más recios, ¿eh? Yo tenía jugadores, te digo, como Harlem Medina, como Pascual Ramírez, como no sé, no recuerdo si Regis me tocó. O sea, Marroquín, tipos fuertes y que iban con todo. Joaquín del Olmo. Becerril. Entonces yo llegué y le dije eso a mi mamá. Y cuando citan a la concentración, después de como 2 meses están entrenando con el equipo, la concentración se hacía en el hotel que hoy es Andamar. Y y recuerdo bien que le dije a mi mamá, mami, voy a debutar en primera división ya. Y yo llegué con mi maleta de todos los uniformes que me dieron para la concentración. Y pues ya, recuerdo que agarré mi taxi, me fui al Torremar, en ese entonces estaba. Y recuerdo bien que yo tenía en mi cabeza que iba a debutar. Entonces, bueno, ya se da la lista, ¿no? Los que vamos a salir al campo, los que vamos a la banca y los que iban a jugar. Y en el 18, pues estaba yo. Entonces, bueno, ya a medio tiempo, yo nerviosísimo, pero emocionado también. Pues con una preparación, creo que me valió el estar en ese momento ahí, pero esa preparación valió gorro cuando yo estaba calentando, recuerdo bien, y yo volteaba a la banca porque faltaba un cambio nada más. Entonces yo volteaba a la banca y a la banca, y Parra, que era el auxiliar de Maño, me habla y dice, Chávez, y yo me hice así como que no me hablaba, ¿no? A mí. Y no recuerdo si fue Gaitán el que me dijo, Hugo, te hablan. Y yo, ah, a mí, sí. Y ahí voy, yo no sabía ni qué hacer, y ahí voy, pues vete, están hablando, ve. Y ya llegué con el Maño y ya me dice, Huguito, muy probable que entres y tenés que ir de volante por derecha y tenés que romperla. Quiero que me llegues a la línea de fondo, que entres. Y ay, y dije, ok, profesor, sí, está bien, sigue calentando. Ya, me fui. Y yo haciendo piques para ahogarme, ¿no? Previo al partido, para entrar, porque tienes que ahogarte en el calentamiento, si no, te ahogas en el partido y chao, ya no te recuperas más. Entonces, después de que platiqué con el Maño, me dice, Huguito, y ya me habló y ahí voy. Ya, sácate la casaca. Ya, pues, me saqué la casaca, estaba en la línea ahí y pues obviamente que mi mamá, pues en el estadio, ¿no? Yo volteaba a verla, yo así, y mamá emocionada, con las manos cruzadas en el pecho. Ya me imaginé. Vamos. Hasta me dio nervios. Sí. Jesús bendito, ya va a entrar el niño. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, ya entro por González China, recuerdo, mi ídolo, y entro, y recuerdo que hice dos piques.
dos piques y creo que ni siquiera llegué a línea de fondo ni centré. Fue que después de esos dos piques, yo ya no jalaba aire por ningún lado. Y me decía, déjame, hey, chamaco, respira, respira. Y yo, ahí venía otra vez, me atacaba, porque aparte sabía, entonces me atacaba por ese lado. Entonces, entre Pascual Ramírez y yo, pues yo adelante de él, pero haz de cuenta que toda mi preparación de 8 años, ese día, no sirvió. Ahí, la metodología, la teoría, la ciencia, todo, se cayó, haz de cuenta. Y yo decía, bueno, ¿por qué no respiro? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no puedo jalar aire, no? Lo bueno que fueron como 35 minutos, pero imagínate, yo estuve ahogado como 45, yo creo, estuve ahogado. El ahogo empezó en el calentamiento, entonces, bueno, eso es lo que así fue mi debut, ¿no? Oye, ¿y no te regañó el maño? ¿Qué te dijo después de eso? ¿Cómo? No, fíjate que había... El maño era un señor muy muy apapachador con los chavos. Ahí a los que tenías que convencer era a los jugadores ya consolidados, a los caballos, ¿no? ¿Te trataron mal, Hugo, en algún momento? No, pero sí me daban patadas y yo tiraba patadas también. O sea, yo nunca me dejé, ¿me explico? O sea, me decían, ay, chamaco, el Harlan, que era el más castroso de todos, me decían, no, te voy a... Dice, pues pégame, cabrón, yo también te voy a pegar. Pues yo chavito, de 16 años, te está hablando, ya después cuando debuté, bueno, 17 ya tenía. Pero fíjate que algo que me enseñó el maño, porque ya entonces con el maño jugaba de contención. Entonces, pues cuando empiezas, es como, o sea, no quieres equivocarte. Y la forma de no equivocarte cuando tienes el balón es jugar para atrás, es lo más fácil. Entonces, el maño me empezó a castigar con una vuelta cada vez que yo jugara para atrás. Entonces, yo agarraba y me daban la pelota y para atrás. Y pitaba, ¡pip! Me decía, vete a dar la vuelta, Hugo. Y ya iba. Y otra vez me metía. Y otra vez tiraba para atrás y vete a dar la vuelta. Hasta que un día me explicó, me dijo, ¿sabes qué, Hugo? ¿Sabes por qué te hago el castigo? No por el castigo mismo. Y yo no captaba, me dijo. Cada vez que tú juegas para atrás, dejas a tu equipo con un jugador menos. Y eso le da ventaja al equipo contrario. Cada vez que tú juegas para atrás, haces que tu equipo lo aprieten. Y eso nos está causando muchos problemas. Y esa reflexión la puse en manifiesto ahora que dirigí al equipo con algún jugador en su momento, ¿no? Porque eso me enseñó a que no podía dejar a mi equipo pues con un jugador menos. Entonces, como yo era fuerte, realmente era fuerte para la edad que yo tenía físicamente, estaba fuerte. Y aparte, era fuerte jugando fútbol. Era duro a veces. Me costó, te digo, esa expulsión que mencionaste el otro día contra Pumas, de 5 partidos me echaron. Y yo recuerdo que ahí me dijo, no me acuerdo qué jugador fue que me dijo, ¿te acuerdas lo que te dijo el maño un día de que no podías dejar a tu equipo con un jugador menos? Entonces, realmente maño me enseñó como esas otras cosas, ¿no? Muy bien, mi querido Hugo, pues qué buena historia. Lamentablemente el tiempo se nos agota, tenemos para más programas contigo y seguramente los tendremos. Antes le mando saludos a Julio Mora Olivo, que está viendo el programa y me dice, ¿te pareces a Ubaldo? No sé a quién le dice, yo creo que le dice al Pulpos. ¿Verdad, Julio? Porque a mí no. Porque a mí es lo peor que me pudiste haber dicho, mi querido Julio. Pero bueno, te mando un gran abrazo. Vaya, Jesús Juan. La venganza. Saludos. De Julio Mora. Sí, no, qué bárbaro, qué bueno estuvo eso, mi querido Tripa Mora. Shadi, rápidamente algunas preguntas corto que tengas para Hugo. Sí, mira, es que queríamos hacerte una dinámica muy rápida y nos tienes que contestar. Lo primero que se te venga a la mente de esto que te voy a decir es fácil, ¿no? Por ejemplo, ¿qué prefieres, día con norte o un día soleado? Día soleado. Bien, ¿una reunión familiar o una fiesta con amigos? Una reunión familiar. ¿Jugar o dirigir? Dirigir.
Toma, de entre estos tres tienes que elegir uno. Tomás Boy, Enrique Mesa o Aníbal Ruiz. Tomás Boy. Veracruz o Morelia. Paz. Ala. Y ya con esa cerramos, con broche de oro. Esa está difícil, ¿eh? Sí. Los dos. No. Comprométete, defínete. Sí. Sí, papá o mamá. Veracruz. Bueno, bueno. Che Hugo. Les mando un fuerte abrazo. La jugó bien ahí, Hugo. No la jugaste para atrás. Esa la jugaste para atrás. No, hombre. No, no la jugó para atrás. Porque jugarla para atrás, perdía. Que estés muy bien, querido Hugo. Igualmente, me da gusto saludarlo siempre. Aquí estoy a sus órdenes. Realmente les deseo, como siempre, lo mejor. Que tengan. Sigan teniendo trabajo, que tengan paz en el alma y en el corazón. Y les mando un fuerte abrazo desde Morelia. Nos vemos pronto por allá, por el Puerto Jarocho. Oye, ¿sí nos escuchas, no? Digo, ¿sí nos ves? Todo el tiempo. ¿Cuál de las entrevistas te ha gustado más? Bueno, cuando habló el representante de Lorito Jiménez, no sé cómo se llama el representante este que le puso alfombra roja en caravana. ¿Sobre qué es? El celo de hombre es tremendo. Sí, la verdad que dije, bueno, ¿quién será ese representante? Porque ya lo agarré ahí a la mitad del comentario. No, pero bien, la verdad que todos los programas me dejan algo. Creo que los que están hoy en el proyecto del Veracruz, llámese, no sé si llega Lucas Ayala y el Lorito como auxiliar, yo creo que son dos personas que se identifican con la afición. Entonces, por ese lado va bien el proyecto. Por el otro lado, bueno, les deseo todo el éxito, ¿no? Porque de verdad que el puerto sin fútbol es otro. Es muy triste. Bien. Y entonces, bueno, les mando un fuerte abrazo, amigos. Y que Dios me los bendiga siempre. Y a gracias, todos los Hugo. Que escuchas. Gracias, Cuauhtémoc. Saludos, Hugo. Saludos, Cuauhtémoc. Saludos, cañonazo grande para Hugo Chávez, mi colega, además. Te mando un abrazo grande técnicos. A toda la banda. Silenceo. Técnicos y periodistas. Saludos a todos, en especial Hugo, un abrazo y que pronto ojalá haya revancha ahí en el Tiburón, porque sabes que te lo dije en persona y te lo digo públicamente, me gustaba tu equipo. Gracias, Silenceo, gracias. Pronto estaremos por allá dirigiendo, si Dios quiere. Nos escuchamos mañana a las 2 de la tarde en Más Latina 96.5 FM con la entrevista. Estará con nosotros Miguel Hernández. Gracias, totales.